Thank you.
dónde van a ir? A ¿dónde? A Machu Picchu. Tambo, donde algunos pasajeros abordarán el tren. Mientras nos preparamos para partir, por favor preste atención a las siguientes medidas de seguridad. Contamos con 4 ventanas de emergencia situadas en la parte delantera y posterior del coche. Por su favor. ¿Cómo se sienten? ¿Más o menos? ¿Cansadas de la vida? Hola hija, ¿qué tal el desayuno? Sauco, la mermelada, Sauco son los Sauco. ¿Cómo se sabe Sauco? Sí, sí, sí. La Gabriela. Ah, la Gabi, ¿qué tal? Toda la Gabi lo que le encanta. ¿Te gusta o no? Es de quinoa, no es de harina. Cada 16 de julio, y donde participan alrededor de 20 diferentes grupos de baile que danzan para demostrar su fe a su patrona. We are near Warokondo. This is a very ancient town, which was mentioned in the first local chronicles. Por lo menos 30 minutos antes de la partida del servicio. En nombre de Perú Rail y la tripulación a bordo, agradecemos una vez más su preferencia. Ladies and gentlemen, in a few moments we will be arriving at the Machu Picchu Station, final destination of our journey, and the beginning of your long-awaited tour around the sacred city of the Incas. When the train will stop at the station, please step out using the door on the left side of the train. We request that you remain seated while our staff removes the luggage. Please remember to take all your personal belongings. Your ticket indicates the date and time of your return trip, and you should be at the station at least 30 minutes prior to the departure. Remember to use sunblock, bug repellent, and have your camera handy. It's in Catera, no? Yeah. Si sí, importa, nos esperamos un estrellito. Pero el texto blanco que arriba dice Inglaterra y baja los cambios.
Dependiendo a la reserva que les hacen, caso, ¿no? Puedes entender por no que sea acá o la cena, ¿no? Ya. Yeah. Porque al otro lado, ¿no? Adentro también tenemos un restaurante. Ah, ya. Ya. ¿Y esta cuarenta? Está bonito. Increíble bonito. Centro, ¿no? Ya. Yeah. No se puede. Es más, muchos quieren ir por su cuenta y no, no sirve nada. Viendo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Porque está categorizada por géneros y especies. ¿No? Y justamente este género, si ustedes se dan cuenta, tiene esto de acá, que sí. Se le llama pseudo bulbos o falsos bulbos. Son lindos, con música flores. No te van a chocar. Parece, pero no te choques. Sí. Y es jugo, ¿no? Para ver más especies de colibrí. Porque recuerden que los colibrí, sí, solo los encontramos en un continente, sí, América nomás. No hay en Australia, ¿sí? No hay. Son chiquititos, son unos chiquitos largos, tienen para sacar la miel de la corona. Exacto, se les llama colibrí pecho castaño o chestnut crested. El otro que ve,
pequeñito, de ahí, este es un colibrí endémico, Green and White Hummingbird, también se le denomina. Este colibrí es un colibrí endémico porque solo se lo encuentra en esta área. Esta es una Kefestenia cutinoides. Sí. Tendrás que memorizarte. Mira aquí, tenemos a... Están interesantes. Hay varios, ¿no? Sí, bastantes. Este es un elefante esmenatoide. Caudatisépala. De un tour mojado. Gabby, she's getting ready for Machu Picchu. Look how emotional and excited that she is. She's so cute. And that is the final tour of Machu Picchu. Gabby, you can check in the river. But ahí te has dicho, tienes que ir. Mira, le van a los fondos para vamos a venir para los tours acá. Para los tours, sí, vamos a entrar a la ya. Niña, miren, Gabi, Gabi. Paso, la Gabi. Dice la mano. Thank you.
¿Eric? No, no, vamos. Vamos. The pole coming there either? That's Machu Picchu Mountain, the old mountain. We are using the name of this mountain to call this Alto Extra Place because we don't know the name of this place. Right? Yeah. Mm-hmm. Okay. You ready a little bit more? Sí. Sí. Fácil. So you get take a look at the buildings down there. All these houses, buildings, kitchens, corrals, barracks, etc., had roofs like this. An example. Another example is over there. That's the house. That single house over there is called the House of the Guardian. So all these houses were. No, no, nada. Está prohibido. Ni aquí, ni en los cerros, ya nada, ya no. Nada, los cerros. Hay un hotel que se ve de frente al Machu Picchu con una ventana. ¿Sanctuary Lodge? Ajá, ese. ¿Pero se ve algo de ahí o no? No, nada. No se ve nada, mentira. Mentira, porque nos han mandado una foto a nosotros de una ventana grande y se veía ahí a Machu Picchu. ¿Cómo se puso? Ah, eso, ¿no? En la punta. No, no se ve nada. Ah, ya. Antes había una ventaja. No, dentro de la... Gracias. Todo en general está siguiendo el contorno de la montaña, la forma de la montaña. ¿Me entendiste? Por eso, por ejemplo, esta parte de la montaña, esas terrazas tienen esta forma semicircular, porque esa es la forma de la montaña, había una depresión. Al otro lado, ahí. Y sembrarían aquí, ¿no es cierto? Sí, acá sembraban. También, también. Como de retención, ¿no? Muros de contención. De contención. Venga, venga. Eso, bueno, eso pasa, ¿no? Pasan, sí, vieras. Estas terrazas son muros, son multifuncionales. Este es un drainage. ¿Y dónde supuestamente era donde es el casa así de Pachacutec? Sí. Su casa, la casa de Pachacutec, que era en Cusco, un palacio hermoso, impresionante, en Cusco. Pero él también estaba acá. Acá no, acá venía de visita nomás. Pero había una casa que era la casa del, digamos, el alcalde de ese lugar, la persona a cargo de Machu Picchu. Eso también lo vamos a ver. ¿Y se nota la diferencia de nosotros? Sí. Make sure I get them to go.
Sí, sí. Sí, hace unos años atrás era posible ingresar a muchos lugares en los que ya no se puede ahora. Y poco a poco. Cada vez hay más restricciones. En el futuro, todos los grupos van a ir a la parte alta, donde estuvimos, y ahí van a recibir una explicación general. Actually, that's why we call that the sun. And then the light of the sun goes on through the other window that the temple is. And that's why I was telling you earlier that this, besides to be a temple, it was an astronomical solar observatory. About sunrises and the light going through this window. This other sunrise and the light going through this other window is going to set the summer solstice. So you can see the Incas were very smart, very advanced for their time. They are because of the current class that you have. questions? We're going to see these stones, for instance, look up above your head, the protrusions, there's a hex sticking out. And if you turn around and take a look down there, you're going to see the use, the reason of this stone. Is it? To tie down the wooden structure of this. Azules, digamos. Ahí se ve, ¿no? We can see from here some of the 16 fountains. There are 16. We call this Nueva, Juan José Carlos. Tenemos que es un templo de la Pachamama. La madre tierra. The house of the Inca, but I was telling you before that the houses of the Inca, their palaces were. These were the houses of somebody, the person in charge, the local chief in charge of everything around here. So this was his house. His dormitory was probably that room over there. And this perhaps, this is a hypothesis, this probably was the house of his concubines. Because these high class men, they had the career stuff. One wife and one wife. And something like that. According to some chroniclers, one of the Incas, Huascar, had 400 children. Okay, señor. Yeah, María, vamos. Mira, Cata. Si desean, pueden ir por la parte alta y les voy a mostrar la otra manera de ir por la parte baja. No sabemos mucho acerca de eso. Pero de este sí. De acuerdo a la arquitectura, primero que nada, es fina, la arquitectura es un templo.
Tiene un altar, una roca bien grande en el fondo, es un altar donde se dejaban diferentes tipos de ofrendas. Tal vez se hacen sacrificios de animales. El templo está alineado, está mirando hacia una montaña, la montaña que está allá, la montaña de Machu Picchu. Más allá de la montaña de Machu Picchu hay un nevado, el nevado de Salcantay. Probablemente es totalmente diferente. Wilcamayo. Wilcamayo. Significa sagrado. Ahora, si hablas quechua, es mejor profesional. Es necesario, ¿no? Mira esto. Lindo. Sí, está. Es un modelo, una réplica. ¿Y cómo así? That's a trail. The Incas built that. They were on the way to reach the very top of this mountain. They couldn't finish. Then when Spaniards arrived, and then they had to move. But they were building a trail to go to the top of this mountain. You can see. And then it's about the shadows that it is going to project. This is the Intihuatana or sundial. This kind of sundials were not used in order to see the time of the day, 1, 2, 3 p.m. To see the different seasons, the right time when they had to plant their different crops, the right time when they had to harvest their different crops. It was very important for them. So this is con las sombras. Con las sombras. Con estas sombras. El sol. The shadow. El sol sale por acá. Proyecto una sombra hacia allá, en junio, de 6 meses después, como en el otro, el sol va a salir por allá, la sombra va a ir por allá. O también observaban las sombras que los sunsets, las puestas del sol, iban a proyectar hacia este lado, para ser más exacto. Era como un reloj, era como una medida de tiempo, por eso le llaman Intihuatana. Es porque antes la gente nos agarraba. Era posible tocar la roca y se retomando. Esos son hongos. ¿Cómo somos referentes a una realización que la decían los incas? Las crónicas podían reconocer tejados de este tipo de pájaros. Existían esos tejados así en forma de dos vertientes, ¿verdad? Hay bastante gente allá. 200 a las 7, 200. Eso tiene un proceso diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto cuesta más o menos? No es muy caro, pero tienes que reservar con anticipación. Ese problema. Mucha anticipación. Qué bonito, ¿no? Sí, fuerte, pero bonito al final. La vista de 360 grados. Mira, están Thank you.
Enjoy the day to them. Esto lo llaman algunos arquitectura orgánica. Come on, come on, wait there. Stay there. Stay there, Willa. Okay. Yeah, keep it. Esa es roca. Básicamente era un patio de alimentos y de ríos. Donde dormía era en el primer piso. No, no, no. ¿Quién sabe la historia de los incas, ¿eh? Ese es el nombre con el cual lo bautizaron. Pero ya después, haciendo estudios más detallados del lugar, notaron, por ejemplo, esta pared, es una fina arquitectura, y entonces se preguntaron por qué van a hacer una pared tan fina alrededor de estos morteros. Exacto, para nada. Entonces ahora se asume que este cuarto no tenía techo, entonces era posible de ver el reflejo, no del sol, de las constelaciones de la Vía Láctea en las noches de invierno, que son usualmente las noches claras. Tal vez usaron la ayuda de la luna, las estrellas, todo eso. Tal vez usaron también la ayuda de una lámina de plata y agua también, para ver mejor la reflexión de esas constelaciones. Esa es la foto. Thank you.
proyecto de Machu Picchu, acá estas quedaron muertas. Como ustedes verán, están tomando energías positivas y negativas y mixtas. This is my rock. This is rock. Gabriela's rock. Ahí te sanó, ¿no, Gaby? La barriga, todo. Ladies and gentlemen, your attention, please. Peru Rail is pleased to present to you its exclusive collection of clothes made from Peruvian alpaca and vicuña. 皆様、ペルレイルが皆様にペルー製のアルパカ・ビクーニャウールの製品をご紹介いたします。La fibra de alpaca es una herencia milenaria.
Tonight, you will appreciate Andean melodies and typical dances from Peru. Antes de presentarles nuestra primera danza, siguiendo las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, les informaremos sobre las medidas de seguridad en nuestro país. Thank you.
escrito lá, viva ele e Peru. Vamos a ingresar a esta plaza llamada San Francisco, lleva este nombre ya que hacia el lado derecho frente a ustedes el templo colonial de el mismo nombre sobre la planta del monumento al Santo Fundador San Francisco de Asís. Están en vivo también a la Cruz. The square, you can see two monuments painted. Those painted remembering to the first Incas founder, Manco Capac, and his wife Mama Ocllo. Estos dos monumentos. Dígame, señorita. Sí, ahorita estoy en Cuecán, estoy trabajando. Que me alcance entonces el paricancha, por favor. Desde la isla de Solida, la hecha, sí, el paricancha que con la tía tiene un tipo de va a reclamar al matas y tristes, por favor, al decir. Por eso, señores, todas las que hemos estado en la casa, recuerden que esa es la vida del padre del patrimonio. Y si es patrimonio, aquí todos somos los tuyos. Ponen las mismas fotografías. Probably while they were bringing the corner, or it was some place of the stone, it was broken. So that's why they tried to replace it and they tried to feed it. That was not placed now. So this construction was made during the Incas, right? By the Incas. So until now, every people are watching by pointing, so that's why I now became black. Okay, ladies and gentlemen, part of the blocks of the destruction during the colonial attack, this temple was destroyed. It's only many rooms were destroyed, right? And we are going to see many stones. You know, if you are going to realize it, every block will carefully work. And we're carefully prepared. How was it the Coricancha during the Incas time? It was something like this. Thank you.
of the Stars Temple, in the room of the Stars Temple. So the only thing that it was very, very important in order to achieve stars for the constellation. According to the chronicles and documents, the roof was here, this room was good for that, and it was dark. Moderniza el estilo constructivo colonial pintado de muros. Es decir, podemos decir que el recinto de la Casa de las Estrellas, de la Casa del This chronicle to me who wrote what antes de que venga la... Tú toma de foto. Ay, qué calor que tengo. Yeah. Las bolsas, las cámaras. Sí, esto es para... Sí, es idéntico. Con una mano nomás tiene. Ya está. Me cae el casi. Ah, sí, pareces más bien inca. Sí, fastidia, ¿no? Es que es el sobrino de Tupac Amaru. Thank you.
Just stop a few minutes over there, next to the lights. No se ve bien. Allá está mi hija, una chiquita bonita. Se ve que se va a venir por aquí a sus clases, a sus estudios.
O de frente a otro sitio, ¿no? La chalina. ¿Cómo se ve? Si tú te pones, no sabes qué estuviste. That is why this big natural refuge, natural refuge. But, but during the Inca time, ¿qué les parece? ¿Tú, Toño? Yo no, pues sí. A seguir subiendo le cuesta 10 soles. Aparte, pues, híncate. Fashion screens. Todo. Perfecto, nos encontramos en el complejo arqueológico de Pisa, a una altura aproximadamente de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Ya estamos en un clima templado, llamado Quechua. Clima templado. Ok, perfecto. Ahora, la etimología. ¿Por qué se le llama Pisa o Pisa? Pisa. Normalmente, este nombre deriva del verbo quechua. Aquí estamos, quechua. Pisaca. Pisaca en estos lugares es un tipo de una especie de ave, una especie de perdiz que abunda en esta región, ¿no? Entonces, por ahí lo habían llamado pisaca, ¿no? Una deformación de pisaca. Lo que pasa es que tenemos que explicar pisaca. Luego tiempo libre para las otras. La cosa sabía porque era, ya no había. Okay, señores, nos encontramos en Ayacaza. Es el lugar o el cementerio más grande de esta región, ¿no? Un sinnúmero de tumbas, aproximadamente
más de 15.000 tumbas en esos precipicios. En la época inca, normalmente, pues tenían dos tipos de cementerios. Cementerios para la clase de la nobleza, clase alta, y cementerios para el pueblo, para la clase popular. En la época... El amigo está trabajando, está haciendo un trabajo de forma manual, un trabajo feito a mano. Lo más característico de acá de Pisa es el trabajo de forma artesanal, todo hecho a mano. El tren se toma antes de llegar al puentecito hacia la mano izquierda. Ahí se toma el tren, ¿sí? Ok, señores. Vamos a visitar el complejo arqueológico de Ollantaytambo. ¿Qué tiene conexión a las 3:37? ¿Sí, no? Podrían recoger nomás ya vuestras cosas y después vamos a ingresar y de repente unos cuantos minutos pueden estar y después retornar de frente hacia la estación de tren. Pueden estar más o menos a las 3:15 en la estación de tren, ¿sí, no? Para esperar y... Vamos a esperar que se pase el tren. Ok, entonces pueden tomar vuestra pertinencia, sí. Ok, con el resto del grupo entonces... Eso quiere decir, esta construcción está mirando hacia el otro lado. Esta construcción está en condiciones normales, los quechuas o los incas
sembrado. Protuberancia. Ok, señores, nos encontramos al lado del templo más importante dedicado al sol. La arquitectura que vamos a observar aquí no es tan usual ver en la época inca. Es una arquitectura diferente. Los incas no solían utilizar tanto este estilo. Tiene un estilo más o menos. Ya no, me acá me lo iba a parar, ¿no? Y me paro acá. Ok, señores, les voy a presentar a la señorita Ica. Su nombre en quechua es Ica, pero si nosotros lo traducimos al español sería flor, ¿cierto? Ica son, o son posúa. Ica, les voy a darles una breve introducción o les voy a explicarles más o menos cómo es el proceso del tejido. De los tejidos muy hermosos que ellos tienen, muy coloridos, normalmente rojo y blanco, no resalta. En la época inca se utilizaba este tipo de tejido o atuendo tipo. Ellos todavía lo mantienen, manteniendo esa tradición, ese conocimiento ancestral de aquella época, ¿no? Utilizando para colorearlos los telares, ¿no? Semillas, hongos, insectos, etcétera. Acérquese, por favor, ¿no? Muy civilizados. Bueno, mentira. No muero. Ok, por favor, entonces les voy a presentar a la señora Ica, les voy a explicarles así, brevemente. Y si ustedes quieren llevarse algo de recuerdo, estos lugares son los perfectos lugares de las fábricas, tejidos originales, hechos a mano. ¿Listo? Ok, escúchenme, por favor. Bueno, señores, con todos tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Chinchero, en especial a este centro. Yo les voy a hacer la demostración de todo el proceso del tejido. Voy a empezar por el lavado de la lana, para lo cual voy a utilizar una raíz. ¿Sí? Ahí lo pueden ver la raíz. El champú ecológico. Esta raíz no contamina el medio ambiente, tampoco daña las manos, todo natural. ¿Sí? Y también utilizamos como champú para el cabello porque evita la caída del cabello y lo más principal, evita el crecimiento de los cabellos blancos, las canas. ¿Alguien tiene las canas, amigos? Amigos, los que tienen cabellos blancos, muy tarde la visita tenía que ser antes. Ahora lo voy a producirlo en agua tibia. El nombre de la raíz es Sahtana. Sahtana o Sachapara. ¿Eh? Es una hierba. Esta la nuña es buena para otra persona. Esto es. Es como jabón. Sí. Ahora voy a filtrar en este colador del último modelo, fíjense, señores, ¿sí? De la última tecnología. Voy a filtrar para que queden los residuos, para que no me dificulte el lavado. Puedo
pueden ver la espuma que produce, es natural. Espuma produce porque la raíz contiene la famosa saponina que es el sapollo. Ahora voy a lavar esta lana de oveja que está bien sucia y grasosa, porque la oveja nunca se ha bañado desde el día de su nacimiento. Es una oveja muy cochina. Pueden ver. Amigos, los que tienen cámaras filmadoras pueden sacar o también pueden filmar. En otro lugar no lo van a ver lo mismo. Ese es el único lugar donde hacemos estos trabajos. Antes y después solo con el primer lavado. Este lavado lo hacemos secar en el sol y luego pasamos a mi lado. Ahí lo pueden ver en mi lado. La señora lo puede hacerlo caminando, cantando, bailando, incluso hasta dando un beso a los esposos, no hay ningún problema. Porque ella es la tailandera. Como pueden ver aquí, utiliza las puntas del dedo para realizarlo. Ella lo puede hacer los hilos para tejer chalina, guantes, gorras, mantas y diferentes trabajos, ¿sí? Y seguidamente pasamos al tenido. En el tenido utilizamos estas plantas de aquí. Como pueden ver aquí, utilizamos hojas, flores, granos, musgos, tallos. Aquí tengo hojas de la chirca para una tonalidad verde, ¿sí? Ahí lo pueden ver. También utilizamos la flor del colle, es una flor típica que crece en esta zona, para una tonalidad amarillo. También utilizamos el maíz morado de la famosa chicha morada. Amigos, ¿alguna vez lo probaron refresco? Sí. ¿De maíz morado? Es muy rico, ¿verdad? Y también utilizamos el marlo y obtenemos los rayos tonalizados de morado, ¿sí? Aquí tengo la planta que se llama el tara. Esta planta es buena para mixarlas, para hacer las gargas, ¿sí? Tenemos con ese plomo. En nuestros tintes lo más principal es que utilizamos es la cochinilla. Aquí como pueden ver amigos, la cochinilla habita en los cactus de la tuna, ¿sí? Son los insectos, ¿sí? Este cosmético dura más 24 horas a prueba de 200 veces. A prueba de 200 veces. Y lo más importante amigos, no mancha la camisa del hombre para los hombres infieles. ¿Hay hombres infieles? Ah, dos. Algunos. ¿Quién sabe? Pero aquí no hay ningún. No. Eso no se dice. Eso no se dice. La calidad. ¿Te la viste aquí un bolito? Aquí tengo agua hervida, ¿sí? Ahora voy a utilizar cochinilla molida. Yo la molí. Sí. Nosotros la cochinilla lo recogemos y luego lo hacemos secar así, en el sol. Así. Una vez que está bien seca, lo molemos en un bata o un mortero. Pueden ver amigos el primer color de la cochinilla, ¿sí? Ahora voy a utilizar la sal de maras de las salineras. Voy a utilizar para fijar a la vez también para cambiar de tonalidad. Nosotras con la cochinilla podemos obtener 25 tonalidades de diferentes rojos, ¿sí? Este proceso tenemos que hacer hervir 35 minutos para que se impregne bien el color. Una vez que esté bien impregnada, lo sacamos y lo lavamos hasta que salga agua limpia y lo hacemos secar los madejones que están secando aquí en la pared, ¿sí? Y seguidamente pasamos al canti. En el canti utilizamos
Estas líneas blancas zigzag representan las montañas, los Abas. Los dos círculos de los cantos representan dos lagunas sagradas en Chichén. El otro es Piurei, que representa a las mujeres, el Waipu, que representa a los varones. El ese del medio representa el calendario Inca. Los diseños del canto representan los caminos del Inca. ¿Sí? Ahí lo pueden ver que va en zigzag. El acabado final, ese es el borde que se realiza por separado y representa los ojos de la princesa o del año de Inca. Bueno amigos, nosotros para terminar una pieza como esta, normalmente nos demoramos un mes o un mes medio, trabajando 5 a 6 horas. No podemos trabajar todo el día porque se cansa la vista y también nos duele la espalda. Bueno, señores, esa sería toda la explicación. Muchas gracias por la visita y por la atención. Les invito para que lo puedan ver nuestros trabajos. Les invito que vean los huesos también. ¿Cómo están las bufandas, mamá? ¿Están con los ojos de la mamá? ¿Están con los ojos de la mamá? ¿Están con los ojos de la mamá?